Perdónanos. Hemos seguido el cuerpo de nuestro Señor. Bienvenida seáis. Pero vámonos, que el sábado va a comenzar. Muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro con los aromas que habían preparado. ¡La piedra está retirada! Hallaron la piedra fuera de sitio. Pero cuando entraron, el cuerpo de Jesús no estaba. Entre los muertos al que vive. No está aquí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea. El Hijo del Hombre será entregado a los pecadores, será crucificado y al tercer día resucitará. Señor, se había ido. ¿Qué ha ido? Y dos hombres se nos aparecieron. Ángeles brillaban como el sol. Y nos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué? Es verdad. ¿Que vive? Debéis creernos. Debéis creernos. Id y vedlo vosotros mismos. El sepulcro está vacío. Nuestro Señor se ha ido. Tienes que creernos. Jesús se apareció a dos de los discípulos, que volvieron alterados a contárselo a los otros. ¡Es cierto! ¡El Señor ha resucitado! ¡Se ha aparecido a Simón! No nos dimos cuenta de que era él cuando le encontramos. Pero cuando partió el pan, le reconocimos. ¿En Emaús? ¡Qué raro que fuera allí! La paz sea con vosotros. ¿Por qué os turbáis?
¿Por qué esas dudas en vuestras mentes? Mirad mis manos y mis pies y veréis que soy yo mismo. Tocadme y comprobadlo. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que tengo yo. Recordad lo que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Que todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos tenía que cumplirse. Y dicen las escrituras, el Mesías tiene que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre, el mensaje del arrepentimiento y el perdón de los pecados será predicado a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Sois testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que descienda sobre vosotros el poder de lo alto. El Señor os bendiga y os guarde. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. En las Sagradas Escrituras, Dios declaró que el Mesías vendría como Salvador del mundo. La vida de Jesús es una evidencia de que Él es aquel de quien los profetas nos hablaron. Isaías profetizó que la Virgen concebiría y daría luz a un hijo. Dicha profecía se cumplía siglos después con el nacimiento de Jesús. Las Sagradas Escrituras declaraban que el santo que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Eso significa que Jesús iba a ser llamado Hijo de Dios no en sentido físico, sino espiritual. Y eso lo vemos reflejado en su vida. Sanaba a los enfermos, perdonaba sus pecados, les hacía volver a Dios y les prometía un lugar en su reino eterno. Se ofreció a sí mismo como sacrificio por sus pecados y luego resucitó, venciendo así a la muerte. Jesús dijo, «Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo». La vida de Jesús no solo cumplió las profecías, sino que también confirmó la veracidad de la palabra de Dios. Los profetas decían que la palabra del Señor es perfecta y permanece para siempre. Jesús mismo dijo, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Jesús vino a darnos una vida plena. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, escogió seguir su propio camino y sus acciones le separaron del Creador. Las Santas Escrituras dicen que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Se refieren a la muerte espiritual, la separación eterna de Dios.